Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la mejor de las bienvenidas aquí a tu canal de Cocinando con Carlos Castro, con tu amigo y servidor. Que el día de hoy, señores, te traigo una nueva reseña, un nuevo video acerca del municipio del pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas. Señores, espero te guste y espero que te puedas quedar con este video. La verdad está sensacional. ¡Vamos con la intro! Y regresamos. Cuenta con un maravilloso mirador, el cual puedes admirar la belleza, la naturaleza que hay. Manzanas, hay árboles de pino, hay muchísimas cosas que las puedes apreciar desde este majestuoso mirador. Mira qué vista está, es como un hoyo y pues se alcanzan a ver algunas cabañas. Todas estas te puedes hospedar en ellas y esta es la entrada prácticamente a el pueblo de Zacatlán de las Manzanas, que entre otras cosas vamos a ir al Zócalo ahorita para grabar algunas tomas allá y veas de lo que se trata este pueblo mágico. Muy bien, señoras y señores, y nos encontramos aquí en Casa Cortés, una casa donde venden artesanías de vidrio soplado, este vidrio que pues bueno es reciclado. Tiene muchísimas copas de estas charelas, floreros, muchas artesanías. A ver si el brillo de todavía del día, pero mira, aquí tienen muchísimas fotografías del recuerdo que de alguna manera pues pueden contar sobre la historia de Zacatlán. Muy padre todo. Y la arquitectura aquí, pues bueno, se hace data de siglos atrás. Y me imagino que estos mobrigos, pues bueno, deben de ser hechos por artesanos aquí locales. Como también tenemos aquí platería. No sé si es plata o es acero, pero mira, es acero inoxidable. Y muchísimas cosas padres. Aquí se conjuntan varias regiones. El mármol pues lo fabrican mucho en Tecal y de Herrera, también en el estado de Puebla. Ok. Muy bien. Estos no se ven normalmente en las regiones de parte de la República, en otros estados no se ven, pero aquí se pueden apreciar de tal manera que, pues, mira, tienen hojuelas de manzana, tienen pulque destilado ya envasado, embotellado, y muchísimas cosas, ¿eh? Y aquí llegamos a la parte de la degustación de los vinos locales. Vamos a preguntar de dónde los traen. ¿Qué vinos tenemos aquí? En esta ocasión nada más tenemos el licor de anís, que al ser un licor caliente funciona para lo que son dolores musculares, enfriamientos, cólicos y espasmos. Excelente. Y tenemos el licor de flor de cacao. Obviamente no pertenece a nuestra región, sin embargo somos la única casa que lo trabaja. ¿Cuál sería lo que representa a Zacatlán o a la zona de región? El vino de manzana. Vino de manzana. El vino de manzana. Perfecto. Pero de ahí de alguna manera todos los destilados que se están haciendo como los licores de la crema de cacao, que crema de piñón, todos son vinicultores de aquí de la zona, ¿no? Así es. En esta casa, productores. Exactamente. Todos los vinateros de aquí somos a nivel artesanal. Somos la casa más vieja en vinos. Somos los iniciadores de los vinos a nivel Jicolapa, que es donde se inician y de ahí se empiezan a distribuir a lo que es Zacatlán. Perfecto. ¿Jicolapa todavía pertenece al municipio de Zacatlán? Exactamente, es uno de sus barrios. Perfecto. ¿Con quién tenemos el gusto? Sandra Cabrera, para servir. Sandra Cabrera, perfecto. Ya nos encontramos en el zócalo de esta majestuosa ciudad, en este pueblo mágico, donde podemos apreciar en la parte central del zócalo se encuentra un reloj de dos caras, el cual es muy peculiar. Ya nos van a contar ahorita la historia. Jonathan Zamora, informador turístico, guía certificado por la SECTUR a nivel federal y licenciado en turismo, de profesión, de vocación y por elección. Excelente, excelente profesor. Vamos a hacer la toma aquí en el reloj para que lo vean. Es una parte importante en el zócalo, ya que ahorita yo he escuchado, pero usted nos va a sacar de la duda perfectamente. ¿Cómo surge la idea de este reloj? ¿Quién lo trae? ¿Cuántos años tiene? Muy bien, este reloj
fue un regalo de la primera fábrica de relojes monumentales en América Latina, Relojes Centenario. Así como lo pueden leer en la carátula, esta empresa desde los años de 1918 hasta la fecha, ya cumpliendo el centenario, fueron los que regalaron este reloj en los años de 1986, ya que en ese año, como mejoras de la imagen de esta parte del centro histórico, pues se buscó en una primera, como un primer proyecto e idea, fue colocar el busto del fundador de la empresa Relojes Centenario, el señor don Alberto Olvera Hernández. Sin embargo, se cambió toda esa idea y se decidió colocar un reloj que en teoría, bueno, en aquel entonces, o el proyecto planeado, contemplaba un reloj con una carátula de 10 metros de diámetro. Sin embargo, rompía un poquito el esquema del equilibrio y de la proporción con los demás atractivos de nuestro centro histórico, ya que de nuestro lado izquierdo se encuentra nuestro templo franciscano de planta basilical, una joya arquitectónica colonial del siglo XVI. Del otro lado tenemos la parroquia de San Pedro y San Pablo, ya que esta parroquia también corresponde a una etapa histórica de nuestro hermoso pueblo. Y bueno, agregando también el Palacio Municipal, que está un poquito más hacia el lado derecho, que también es un edificio histórico del siglo XIX, pues un reloj con esas características, con una carátula tan grande, pues iba a romper un poquito el equilibrio de los demás elementos arquitectónicos. Y bueno, pues aprovecho ahorita el tema, porque ¿qué creen, queridos suscriptores del canal de nuestro chef? Cocinando con Carlos Castro. Comentarles que estamos ya en plena temporada o en inicio de la temporada de manzana. Y muestra de ello, vean nada más, estos arbolitos que ya tienen su fruto. Comentarles que esta manzana todavía no está como para poderla degustar, que de hecho aquí el chef seguramente ya tiene algunas ideas, porque quiero decirles a todos los seguidores de la página que esta manzana, la manzana de Zacatlán, dentro de las 17 variedades que tenemos, hay 3 que son únicas en todo el mundo por sus características en cuanto a sabor, textura, color y tamaño. Esta manzana ya para agosto es cuando ya está como para comerse y chuparse de canal, sino que se den una vuelta, conozcan, se queden aquí 1 o 2 días quizá. El clima está fabuloso y pues bueno, podemos encontrarnos con gente maravillosa como el profesor. Así es que no lo piense más, usted que nos está viendo a través del canal de Cocinando con Carlos Castro, les invito precisamente aquí, venir a este pueblo mágico, un municipio perteneciente al estado de Puebla. Muchísimas gracias, profesor, cualquier cosa vamos a estar aquí. No, claro, y vive servicios turísticos, así nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Sí. Estamos a sus órdenes, cualquier duda, pregunta, ahí vienen nuestros números telefónicos, que todo el año los estamos con los brazos abiertos para recibirlos. Pero la temporada de manzana, recuérdenlo, de finales de junio hasta finales de septiembre es nuestra temporada de manzana. Pues los esperamos pronto. Y bueno, aquí en el templo de San Pedro y San Pablo tuvimos la oportunidad de escuchar una marcha nupcial, esta melodía que normalmente las chicas casaderas en su momento quieren escuchar, ¿no? Disfrútenlo, mientras también están disfrutando las imágenes de este templo maravilloso con algunas pinturas en oro, estas maravillosas lámparas, y bueno, está impresionante esto, es Zacatlán de las manzanas, señores. ¿Qué tal el carruaje donde van a ir los novios? Mira qué original. Pues de alguna manera la originalidad, verá. Llevarlos en esta moto, donde pues obviamente va a manejar el novio. Qué clase de moto, muy bonita, preciosa, una Harley Davidson. Y aquí pues los agarramos a estos chavos, los cómplices, los compinches, los secuaces del novio, los amigos, poniéndoles sus cascabelitos a la moto, ¿ok? Muy bien, señores, pues seguimos caminando aquí en el Zócalo de este pueblo mágico,
y hoy ahí tienen una actividad, me parece que es la coronación de la reina. Podemos ver esta clase de restaurantes con las mesitas y sillas afuera que lo hacen así como que es muy acogedor el lugar, ¿no? Y podemos ver muchísima gente, muchísimos turistas, mucha gente que viene a visitar este rincón de la República Mexicana, que ustedes espero que a través de estas imágenes se animen y vayan al municipio de Zacatlán de las Manzanas. No se van a arrepentir, en verdad. Pues otros de los atractivos que podemos ver aquí es la foto de recuerdo. Aquí inmortalizaron a don Pedro Escobedo Hernández, un autor zacateco que pues es autor de varias canciones. Y pues bueno, aquí lo tenemos, ¿verdad, don Pedro? Aquí para todos los turistas que vienen aquí a disfrutar de este pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas, ¿ok? Vamos a hacer otros recorridos, señores. Mientras tanto, pues aquí les dejamos un poquito de don Pedro de Escobedo, ¿ok? Exactamente a 10 kilómetros se encuentra el Valle de las Piedras Encimadas. Es un parque, ecoparque, digamos. Tiene unas piedras que pues son muy originales, que a través del tiempo y la naturaleza han hecho como figuras, y ya ustedes van a ver. Vamos a pasar aquí. Aparte cuenta con tiendas de artesanías, pues si quieres llevarte para el souvenir, todo esto. Por acá te están esperando los recorridos con guía en carreta. Y pues bueno, aquí vamos a ver, ¿no? Aquí te traen una carreta. Tenemos la cartita Febe para el paseo. Gracias, gracias. Mira, aquí están las carretas para el paseo. Estamos con don Cristín Garrido González, guía con carreta. Excelente, con don Crispín, aquí es habitante de Zacatlán, ¿o de dónde es usted? De acá, de este lugar, de ¿sí? Piedras Encimadas, Zacatlán. Excelente, don Crispín. Son 200 hectáreas lo del parque. Sí. Sí, ahorita nosotros en la carreta hacemos un recorrido de unos 30-35 minutos. Les vamos a dar a conocer unas 30 piedritas que tienen figuritas. Las figuritas son de la misma naturaleza. Esta se la muestro como un delfín de perfil. Sí. La que sigue para allá, la trompa del marrano. Ah, sí, 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 se ve. Casi hasta se parece a mí. Y de este lado, de la izquierda, tenemos la cabeza del pato Dona. Tiene su pico y su copete. Ya, si ustedes le ven otra figurita, también se van. La idea que tiene la ruedita arriba, se la muestro como una copa boca abajo. Ah, sí, sí, sí. La chiquita que tiene dos piquitos se la muestro como cerro de las sillas de Monterrey. Ajá. Más que chiquita. Luego vemos la que les mostré como trompa del marrano. Ahorita para el otro lado se la muestro como un chiquito, cabecita y chiquito. Las dos que tenemos al fondo por la arbolita, se las muestro como los policías sacando las cabezas nada más. El de para allá está más hechecito que el de para acá. El de para allá tiene su gorra, su frente, sus ojos, su nariz, su boca y su barba. El de para acá nomás tiene su boinita. Y la que tiene el hueco debajo sería el hongo michoacano o la cabeza del tigre. Y la que tenemos de la palapa arriba sería una tortuguita deslizando a la izquierda, su cabecita y su caparazón. La chiquita que tenemos acá de este lado sería la casa de los pitufos, el honguito. Bien, ok, qué bueno, qué interesante. Esta sería el sándwich o el pan Bimbo con tres rebanadas. Y la que está dentro de la malla sería la hamburguesa. De este lado tenemos una palomita allí entre los árboles. Así es. Luego de la casita aquella hacia allá, entre los árboles tenemos la cabeza de lagarto. Sí, así es. Y luego vemos esta piedra grande, pero la parte de abajo. Hay un hueco y arriba se unen. Esa es la mamá cariñosa que le está dando un beso a su bebé en la frente, el bebé está paradito. El rostro de la mamá sale de la roca grande, se le ve su peinado, su frente, sus ojos, su nariz y la barba tanto de la mamá como de la bebé. Y la grande sería el perfil del rey, tiene su corona, su frente, su nariz respingadita, está viendo la boca, revisando a la derecha. Y la corona también puede hacer un león echado.
De este lado tenemos el camello echadito, el camel de los cigarros. Allá. Luego vemos la familia feliz, los dos papás con los dos hijos formaditos por estaturas, papá, mamá, el hijo mayor y el hijo menor. Impresionante, impresionante. Sí. Luego vemos hasta allá en la montañita, la muñeca, la pequeña Lulú o Mafalda, tiene sus zapatos, su faldita está cruzada de brazos, su mirada hacia abajo y su moño en su cabeza. Sí. Y esta que tenemos acá sería la cabeza del Popeye Marino, tiene su gorrita, su naricita, su ojito donde se le mete su fumarola. Y de este lado tenemos a Calamardo de la Bob Esponja. Ahí está, mira, Calamardo. Ok, amigos, pues bueno, aquí podemos disfrutar de este lugar que pues a mí me ha resultado maravilloso, ya que pues podemos ver un área bastante interesante que, pues, como les vuelvo a repetir, a través de los tiempos se ha convertido en estas piedras. Aquí pues puedes respirar aire puro, aire fresco, y pues este cielo nada más, este cielo maravilloso con estos pinos, con esta naturaleza, está impresionante, es un lugar muy amigos, te entrego la primera parte del reportaje que hicimos ahí en Zacatlán, las manzanas. Espero que el segundo también te guste, ya que lo hicimos hacer un video muy muy largo, así que lo hicimos en dos partes para que, pues bueno, espero la segunda parte con mucha ansiedad. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete. No me queda otro más que desearte que el Supremo de arriba nos bendiga a todos, señores. Buena suerte y hasta la próxima.